Buenos días, Totamundos. 3 grados en Rupit. Hemos dormido en el parking area que hay en la entrada y como ayer vimos el pueblo por la noche, vamos a verlo de día para poder apreciar todos sus detalles. Venga, vamos. Habíamos quedado en estar listos a las 9. Nuestra intención era ir a la pastelería de los croissants gigantes, pero estaba cerrada. Así que al final vamos a desayunar todos al bar de al lado del parking. Degustamos un buen café con leche y unos croissants con chocolate que están muy ricos. Bueno, hoy no desayunamos en la autocaravana. Desayunamos unos croissants deliciosos, caseros, hechos aquí al lado del parking. También aprovechamos para comprar algo de embutido típico de la zona para llevarnos a casa. Aquí compramos de la tierra. Queso. Es importante llevar bolsas de estas que se pliegan dentro de la mochila porque en un momento dado puedes comprar y no usar bolsas de plástico ni de papel, etcétera. Ya con las barriguitas llenas, nos vamos a visitar el pueblo, esta vez con luz del día. ¿Qué pasa? ¿Cómo vienes? Es que quiero que lo sientas tanto como para no ¿Cómo se mueve el puente? Vamos a hacer los pasos iguales. Si hacemos los pasos iguales, no se mueve tanto. Derecho, derecho, izquierdo, derecho. Se mueve, se mueve más, melona. Qué bonito que Rupit, ¿eh? Mira qué espectáculo. Y la lástima es que no le da el sol, que lo tiene detrás. Para empezar esta visita, tenemos que atravesar el famoso puente colgante que pasa por encima de la riera de Rupit, un auténtico símbolo de la población. Uno de los primeros edificios que encontramos es la iglesia de San Miguel, de estilo barroco, que ofrece la posibilidad de subir al campanario y disfrutar de las mejores vistas del pueblo. Uno de los lugares más característicos de Rupit es la calle del cementerio. Una calle de piedra con escalones, empinada, pero también es el lugar más rústico y antiguo de todo el municipio. Siguiendo la calle, arriba de todo, encontramos los restos del castillo, construido alrededor del año 1000 sobre unas rocas. En esta zona también se encuentra la Plaza de los Caballeros, el antiguo punto de reunión de la gente distinguida de la época. Otros edificios de interés son la Casa del Boticari,
la notaría Soler y la antigua herrería, antiguas casas de oficios que han tenido una larga historia en la población. Si hay en Cataluña algún lugar donde el paisaje ha encontrado el equilibrio perfecto entre la grandiosidad geológica y la proporción humana, este es el Coisacabra, en cuyo centro se encuentra Rupit, un pueblo que parece haber sido creado para admirarlo y que conserva la calma antigua de sus calles pedregosas y enmarcadas por casas de los siglos XVI y XVII. Es, sin duda, uno de los pueblos con más encanto de toda Cataluña. When you talk, I think you said enough. You said you love for me something brand new. Por los rincones del pueblo hay varios restaurantes de proximidad y tiendas artesanales en donde disfrutar de los mejores embutidos y cocas de la zona, como las longanizas o la coca de la abuela. Bueno, hay que decir que en Rupit, aparte de ser un pueblo muy bonito, tiene un aparcamiento y además tiene zona de área para autocaravanas. Tiene aquí para vaciar grises, cargar agua y luego tiene para vaciar el poti justo junto a los baños. Entonces, claro, es cómodo porque vienes aquí y puedes hacerlo todo y dormir. En principio ponía 7 euros la noche y 3 euros el día, pero cuando llegamos aquí ponía autocaravana 7 euros, supongo que es 24 horas. Nosotros ahora cuando salgamos pagaremos y veremos el coste real. Esta es la zona de los baños. Aquí está para pagar el ticket del parking. Todo esto es la zona de aparcamiento y de área. Allí al fondo hay tomas de luz. A continuación partimos hacia Tavertet. Y a lo lejos, colgado de la peña, vemos el pueblo a donde vamos. Bueno, Totamundos, hemos llegado al pueblo mirador, prácticamente, de Tavertet, que está en una zona espectacular.
y además tiene una zona, un área de autocaravanas impresionante, súper bien montada, con sus plazas, su agua, su electricidad. Vemos que hay farolas para la noche y está en un entorno impresionante. Tiene también zona de juegos. Aparcamos en el área de autocaravanas del pueblo. Pagamos 2 euros porque solo vamos a ver el pueblo durante un par de horas. Bueno, las tarifas, no sé si es porque somos nosotros, ha venido el señor, hay un número de teléfono en la entrada al que hay que llamar. Ha venido el señor y nos ha dicho que 2 horas el parking, 5 si comemos aquí y 15 euros si dormimos. Tabertet, alzado sobre un enorme acantilado de 200 metros, fue un lugar propicio para el asentamiento humano primitivo. Enfrente está el despeñadero de Tabertet, con una panorámica sobrecogedora, la que se puede contemplar desde el mirador del pueblo y representa una de las imágenes más emblemáticas y bonitas del territorio. Tabertet es considerado uno de los puntos más turísticos de la zona por su tranquilidad y aislamiento. El pueblo nos ofrece una panorámica magnífica en el Valle de Sau y las Guilleries. Tabertet está situado sobre un macizo de materiales terciarios sedimentarios que forman unos despeñaderos de altura superior a los 200 metros. Riscos, cuevas, son complementados por corrientes fluviales que a menudo se convierten en saltos de agua de una belleza extraordinaria. La fauna salvaje y la vegetación son muy abundantes, con bosques frondosos de encina, roble, haya, pino y otros tipos de árboles y arbustos. Posee también una vegetación de más de 400 especies de flores diferentes. Actualmente, este pueblo conserva 48 casas autóctonas construidas entre los siglos XVII y XVIII, las cuales forman un conjunto declarado bien de interés cultural por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Alrededor del núcleo histórico se añaden nuevas edificaciones siguiendo los patrones de la construcción tradicional, consiguiendo un conjunto arquitectónico armonioso. Salimos hacia el mirador del Ter. Tossed by the jealous waves of the sea.
Bueno, hemos llegado a una calle que suponemos que aquí acaba, pero empieza un camino sin asfaltar que nos lleva al Mirador del Ter. La excursión al Mirador del Ter es fácil y sin ninguna dificultad para la mayoría de las personas. Aparcando la autocaravana en el camp de fútbol de la Unión Esportiva San Martí Sescors, tomamos la calle que baja y rápidamente se convierte en una calle de piedra sin salida. En unos 10 minutos llegamos a unas ruinas y al primer mirador, desde el que se puede admirar el monasterio de San Pere de Caserres. Continuamos hacia la izquierda, un poco más arriba, por un sendero un poquito más complicado, por la vegetación espesa, donde se puede ver el meandro más centrado. Después de comer y hacer un poco de tertulia, salimos dirección al puerto de Barcelona. Llegamos a las 20:45 y a las 21 horas ya estamos entrando en el barco, otra vez en el Rosalind Franklin. Bueno, Trotamundos, con esta imagen en el barco que nos va a llevar otra vez a Mallorca, finalizamos esta aventura. Aventura por tierras catalanas, de la Garrotxa, el Ripollès, algunas cositas de Osona y del pantano de Sau. Esperamos, Loli y yo, que os haya gustado y nos vemos en la próxima aventura de José Loli y Trotamundos. Kilómetros totales 468.